En una banca en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, SN Sur Noticias, se encontró al dirigente indígena cuestionado por supuesta administración fraudulenta estando al frente de la Asociación de Salitre. Sergio Rojas accedió a hablar con este medio de comunicación tras todo lo acontecido y dice estar tranquilo ante todo lo que vive. Estoy bien, me siento tranquilo, siempre dije hay que enfrentar al gobierno, hay que enfrentar las políticas de represión que tienen los estados contra los pueblos indígenas. Y en este caso, pues yo sabía que tarde o temprano el gobierno le iba a agarrar contra mí en representación de la ADE, porque la ADE es una estructura del gobierno y que ha obedecido siempre las políticas del Estado. La ADE ha sido un instrumento para poder tener el Estado a los pueblos indígenas sometidos. Y nosotros nos salimos del saco, o sea, de todo el montón que existen, nosotros nos salimos del saco. El 6 de noviembre de 2014, el dirigente indígena de Salitre de Buenos Aires de Punta Arenas, Sergio Rojas, fue detenido por una supuesta administración fraudulenta de más de 75 millones de colones y 900 mil dólares entre el 2003 y 2014. Al parecer, esos recursos provienen de los pagos por servicios agropecuarios que financia el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el FONAFIFO. Rojas estuvo en prisión y ahora cuenta con libertad, pero con medidas cautelares. Afirma que la fiscalía tiene que demostrar dónde está el dinero, porque en ninguna cuenta tiene esos recursos. No, simplemente espero que me demuestre el gobierno, que me diga la fiscalía que está investigando el caso, qué fue lo que me robé, a quién me le robé, para poder realmente defender y decir lo que tengo que decir. Pues hasta el momento no sé, simplemente hay un proceso de que me robé tanto y me hablan de miles de dólares y bueno, en mi cuenta de la asociación y la mía nunca ha existido ni un solo dólar. Entonces yo necesito que me presenten ya la acusación formal para saber de qué me acusan. El dirigente indicó que continúa la defensa por tener las tierras y que él seguirá luchando en beneficio de su pueblo. Eso yo lo tenía presente, siempre le dije a los compañeros, le dije a la gente, yo me como las broncas, yo me enfrento a lo que hay que enfrentar, estamos luchando por un derecho que le pertenece al pueblo y si hay que morir por eso, vamos a morir por eso, porque estamos luchando, defendiendo lo que es nuestro. A Rojas también lo destituyeron de la asociación indígena, pero que asistió a la última asamblea, pues afirma que las medidas cautelares indica que no puede ser directivo nada más, pero que sí podía estar presente. Yo tenía medidas cautelares de no ser directivo nada más, no me prohibía participar en asambleas ni de votar. Sin embargo, yo lo hice y el señor de INAECO me limitó y creo que va a enfrentar pronto una denuncia por impedirme ese derecho que no hay y me lo puede quitar. Rojas se mantendrá en lucha y afirma que se defenderá hasta la muerte. Hasta que me muera. Vamos a luchar en este proceso hasta que me muera. No vamos a salir huyendo. Las medidas dicen que no debo salir del país. No, yo nunca voy a salir del país, ni mucho menos de mi comunidad. Cuando me quisieron sacar el pasado por el atentado, no, preferí morirme allá que salir huyendo. O sea, yo no tengo por qué salir huyendo. Siempre he dicho, el que nada debe, nada teme. Entonces vamos a enfrentar las cosas hasta que muera. El movimiento costarricense de apoyo a la autonomía indígena se unió a la denuncia que hace el pueblo de Salitre y dicen rechazar la persecución que alimenta la violencia y el racismo de los agresores en la zona de Buenos Aires.